Good morning, everyone. We're now commencing our third hearing this morning, and this hearing is for. the canal? Is the channel for Spanish eight, number eight, or what? Interpreters, this is the channel for Spanish, n number eight. No, I beg your pardon. I don't have my earphone in. Okay. Yes. Oh, I don't see any technicians around. Eight. Hey. Okay. okay. Eight. Eight. Hey. It's okay. Ocho. 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 Yeah, yeah. okay. yes, this, this hearing is still for us to have reports of trafficking of children and adolescents in peru. and it was requested by ronald gamara herrera from the institute to promote social development. and they being the requesters will start first each side will have 20 minutes um, to speak. and i do ask that we keep strict to strict time. we're starting very late. and so we have to be very time conscious because we do have another hearing after this. and please keep an eye out for the time flags when they put up. Um, we um, ask that each person as they speak will identify themselves for the record. Um, I work on the state of Peru, and we will I'd like to hear from you too uh, after we hear from the petitioners who are the requesters. With that, please start your presentation. Thank you. you. días, honorables eh, members of the Commission Interamericana de Hechos Humanos. y a los honorables representantes del Estado peruano mi nombre es Ronald Gamarra soy del Instituto promoviendo desarrollo social y me acompaña en la mesa Luis Enrique Aguilar de la organización Capital Humano Social Alternativo en el 2011 dos relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaron los campamentos mineros en Madre de Dios al sur del Perú y comprobaron horrorizados la cotidianidad del crimen de la trata de personas y especialmente su impacto en los niños niñas y adolescentes Seis años después, en el Perú, la trata de personas sigue siendo un crimen cotidiano, grave, extenso, persistente, un delito en expansión, muy rentable y de proporciones epidémicas y con efectos devastadores hacia las víctimas, en su mayoría mujeres menores de 18 años, provenientes de zonas en donde existe exclusión y pobreza, a quienes se impone un infierno individual. Todo en un contexto marcado por la falta de debida diligencia del Estado para prevenir la violencia contra las niñas y adolescentes. Marcados problemas en la participación y el propio acceso a la justicia de las víctimas, falta de representación legal y de calidad, el inicio de escasas investigaciones y juzgamientos por tribunales no especializados, sin enfoque de género y sin tener en cuenta el interés superior del niño, ausencia de una adecuada sanción del crimen que raya en la impunidad y la institucionalización de las víctimas en los centros de atención residencial cuyas condiciones no la protegen, sino la revictimizan. En suma, un problema serio, actual y prioritario. De derechos humanos. En los últimos años, en un esfuerzo que saludamos, el Estado ha reaccionado ante el fenómeno diseñando políticas y creando un cuerpo normativo y una estructura en el aparato estatal destinado a combatir la trata. Lamentablemente, los esfuerzos resultan marcadamente insuficientes. Muy buenos días. Eh, esos esfuerzos pueden ser eh, sistematizados y analizados a partir de. Estos esfuerzos pueden ser sistematizados y organizados a partir del de análisis de cinco factores comunes que explican la eh, poca efectividad de la eh, acción del Estado y por lo tanto nuestra solicitud de desarrollar un shock de medidas para cumplir con prevenir, perseguir y proteger a las víctimas de este delito. En primer lugar, está el escaso e inestable presupuesto asignado para la lucha contra la trata de personas y la escasa prioridad que le brindan la mayoría de sectores del Estado a programar los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades, especialmente a nivel de los gobiernos locales y regionales. En concreto, se pueden identificar dos paradojas a nivel presupuestal. Una, que mientras más institucionalidad se ha creado, menor ha sido el presupuesto asignado por el conjunto de sectores, a la lucha contra la trata de personas, que en este momento supera mínimamente el millón de dólares. Otra, que ahí donde más se necesita el presupuesto es donde menos existe, es decir, en los gobiernos locales y regionales. El segundo factor ha sido la decisión del Estado peruano de diseñar una institucionalidad que comparte servicios con otras problemáticas, sin mayor nivel de autonomía y especialidad y con evidentes problemas de articulación. Efectivamente, salvo en el caso de la Policía Nacional y la Fiscalía eh, de la Nación, que han creado cuerpos especializados, eh, y en alguna medida también del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ha creado equipos especializados y, la, eh, y centros de atención especializados para niños, niñas y adolescentes, la mayoría de las respuestas del Estado han sido construidas sobre la base de servicios preexistentes y que no se encuentran preparados para desarrollar acciones de prevención, protección o persecución efectivas de, esta, de este fenómeno. En tercer lugar, otro factor y no menos importante es la escasa y deficiente información que existe para realizar un adecuado monitoreo de la persecución del delito, las medidas de prevención y, y el impacto de las mismas y, la, eh, y especialmente el proceso de protección a las víctimas. Eh, los pocos eh, esfuerzos realizados por el Estado, especialmente a nivel de persecución, como la creación del sistema Reta Policía Nacional, se han visto limitados por eh, problemas presupuestales, por ejemplo, que a la larga han impedido que, habiendo funcionado durante un tiempo, luego decayeran en desuso o en desactualización. En cuarto lugar está la falta de territorialización de la política pública de la lucha contra la trata de personas, es decir, el escaso esfuerzo realizado por involucrar y lograr una intervención consistente en el terreno, en el campo. La expresión máxima de esta necesidad es la brecha entre los que establecen los protocolos estatales, más de 18 a nivel nacional, entre, gobiernos, entre el gobierno nacional y gobiernos regionales, y la práctica final de los operadores, que muchas veces no cuentan con las competencias blandas o conductuales para asumir sus responsabilidades. Finalmente, y en quinto lugar, están las medidas contradictorias al enfoque general del Estado. Que mientras, provi mientras eh, busca proteger a la víctima, especialmente a las, eh, especialmente niños, niñas y adolescentes, a nivel de la persecución del delito, por ejemplo, se adoptan decisiones abiertamente contradictorias a los estándares de los derechos humanos, especialmente aquellos vinculados al acceso a la justicia y el estándar de no revictimización. Preocupa especialmente la impunidad, donde dos de cada 100 personas procesadas por trata de personas es finalmente eh, eh, sancionada. Estos cinco factores tienen consecuencias graves en los niños, niñas y adolescentes y en el nivel de, prote de protección que el Estado les brinda. Por ejemplo, a nivel presupuestal, resulta evidente que la principal limitación para poder tener un mayor... Es, eh, es, perdón, la principal limitación es no poder tener un mayor número de albergues especializados en el Perú y cuando menos uno que reciba y atienda a víctimas varones menores de edad. Eh, en este momento solamente existen dos albergues especializados y solamente atienden a víctimas mujeres menores de edad. ¿no? Eh, si bien recientemente le, eh, en relación al segundo factor y como una muestra también de las consecuencias notivo, nocivas, de no haber podido desarrollar un sistema especializado, eh, está eh, la, eh, la, eh, el impedimento que las víctimas eh, puedan eh, recibir albergamiento en centros de atención que verdaderamente les permitan el desarrollo de su personalidad. En ese sentido, por ejemplo, suelen ser ingresadas cuando no pueden encontrarse en los centros de atención residencial especializados, en centros de atención de otra naturaleza que les impiden, por ejemplo, el tener contacto con sus familias porque se les considera que están en situación eh, de desprotección o de riesgo familiar. Este tipo de situaciones no pueden ser enfrentadas además con un eh, personal especializado. Que atienda, por ejemplo, que eh, entienda perdón, que la víctima de menor de edad, sobreviviente de una situación de trata de personas, suele transitar entre no saber eh, recibir, eh, qué espera recibir del Estado, eh, la recepción pasiva de la atención recibida y la ambivalencia en su conducta, o que tome en cuenta eh, que no suelen planificar su futuro. En relación al proceso de generación de información oportuna y fiable para conocer la situación de las víctimas de trata de personas especialmente menores de edad, es necesario combinar esfuerzos entre muchos sectores o darle responsabilidad a uno para que sistematice y automatice la información de todo el proceso de protección a las víctimas. Esa labor, por ejemplo, debería cumplirle el Ministerio de la Mujer, que concentra la mayor cantidad de responsabilidades frente a la protección y atención a las víctimas menores de edad. En ese sentido, urge que este sector pueda implementar un sistema que permita registrar y producir estadísticas fiables eh, desde que la víctima es rescatada hasta que finaliza su proceso de reintegración, lo que incluye su plena recuperación psicológica y el adecuado acceso a la justicia. Eh, para ir finalizando, en relación al proceso de territorialización, preocupa que se haya delegado a los gobiernos regionales y locales la responsabilidad de crear la infraestructura necesaria para la atención a los niños, niñas y adolescentes o la creación de albergues temporales. Mientras tanto, mientras esperan este tipo de decisiones, eh, las víctimas son separadas de sus familias como medida de protección en centros de atención en ciudades y regiones que se encuentran fuera de su alcance. Finalmente, la situación más preocupante es el mensaje contradictorio que en la práctica se, genera, se generan con los operadores. Especialmente preocupa el mensaje contradictorio que envían los operadores de justicia en el tratamiento de los casos de trata de personas. Eh, esto se explica en gran medida por el estigma y pre, prejuicios que existen sobre las víctimas, especialmente las adolescentes mujeres víctimas de explotación sexual. Esto implica muchas veces que se desestimen los casos, se cuestionen sus testimonios, se minusvalorice el daño producido, se interprete restrictivamente los tipos penales y sus elementos y especialmente se repare a las víctimas con indemnizaciones que no superan los 300 dólares. En tal razón formulamos las siguientes eh, peticiones. Eh, el Estado peruano debe consolidar un presupuesto público estable que sea significativo y proporcional a la gravedad del problema para combatir el crimen. El Estado debe elaborar un diagnóstico nacional y diagnósticos locales focalizados en las zonas más vulnerables para definir acciones adecuadas. El Estado peruano debe elaborar una base de datos completa, única y actual sobre los delitos de trata de personas con indicadores fiables para su seguimiento y registro, que recoja la real incidencia de este crimen sobre las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Eh, la base de datos debe agregar eh, rasgos por eh, razón de eh, sexo y edad, entre otros. El Estado peruano debe integrar y aplicar el existente, o la existente ruta de atención y protección de acceso a la justicia a niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas. El Estado debe fortalecer la capacitación de jueces y juezas en enfoque de género y principio del interés superior del niño en atención a la calidad de las víctimas de la trata de personas en el Perú. El Estado peruano debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata el derecho a contar con un abogado que los represente desde el mismo momento de la interposición de la denuncia y a lo largo de todo el proceso penal. El Estado peruano debe disponer lo necesario a fin de contar con un número necesario de cámaras GESEL en toda la República que permita a los niños, niñas y adolescentes víctimas prestar su declaración en entrevista única, en lengua materna y en condiciones tales que se respete su dignidad y derechos. El Estado peruano debe crear fiscalías especializadas en más departamentos e instalar juzgados especializados en materia de trata de personas. El Estado debe evitar la estigmatización de las víctimas de trata de personas en las instituciones del Estado. El Estado debe exhortar a jueces y fiscales de la República a emplear la figura de la prueba anticipada en la toma de las declaraciones de los menores agraviados, de manera creativa y teniendo en cuenta los derechos de los menores de edad, a fin de evitar su revictimización a través de posteriores llamados a los juzgados o tribunales de justicia. Finalmente, honorables miembros de la Comisión Interamericana, el Estado debe mejorar la infraestructura de los albergues y centros de atención residencial existentes, capacitar a los equipos técnicos de atención en dichos centros y garantizar la protección de la integridad y los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas residentes en los albergues y centros de atención residencial. Gracias, señor. Thank you very much. That was a fantastic use of time. Thank you. <laughs> I now invite the esteemed uh, um, state of Peru to submit your response. Señora comisionada, buenos días. Señora comisionada, señor relator para Perú, buenos días. Señores representantes de la sociedad civil, muy buenos días. En nombre del Estado peruano comparecen la señora Jessica Fonseca, representante alterna de Perú ante la Organización de Estados Americanos, la abogada Sofía Donaires de la Procuraduría Supranacional y el suscrito Iván Bazán, Procurador Adjunto Supranacional. En primer término, agradeciendo la invitación de la Comisión porque le brinda al Estado la oportunidad de dialogar sobre esta compleja materia. También porque permite escuchar de manera muy sintética las inquietudes, las preguntas y las propuestas de los representantes de la sociedad civil y de las que provengan de ustedes, señores comisionados. Estaba previsto también originalmente la presencia de un funcionario del Ministerio del Interior, que es el director de Seguridad Democrática, pero lamentablemente por los desastres naturales recientes y muy intensos en el Perú no ha podido estar presente como era eh, el anuncio original de la delegación del Estado. Sin embargo, esto no impide que a través de los canales formalmente establecidos en el país se pueda mantener y profundizar este diálogo, dado que dicha persona es además el secretario técnico de la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas en el Perú. Dicho esto, quisiera decir que el Estado ha escuchado atentamente las observaciones de los señores representantes y no tiene problema en decir que coinciden varias de sus apreciaciones, entendiendo que el problema de la trata de personas es efectivamente grave, complejo. Es una modalidad de crimen a través de organización y a su vez con componentes incluso transnacionales. Y en el enfrentamiento del Estado a este fenómeno, sobre todo se apoya en las fuentes oficiales que provienen primero de la Policía Nacional del Perú y en segundo lugar, prioritariamente, de la información que proviene del Ministerio Público, de la Fiscalía. Entonces, esto le da al Estado una visión quizá focalizada, pero es una visión que se apoya en datos objetivos. Y también es importante decir que el Perú, lamentablemente, para la trata de personas es un país de origen, de salida de víctimas. Es un país de tránsito. Vienen víctimas de otros países con destino quizá a un tercer país. Y también es un país de destino. Es decir, afronta todas las modalidades de este delito. Por lo cual la intervención del Estado se concentra no solamente en perseguir el crimen, sino también en buscar prevenirlo. Y cuando se interviene rescatando a las víctimas, buscando su recuperación. Ejes importantes que además coinciden con la normativa internacional en donde se insta a los Estados a asumir esas obligaciones como parte de su intervención para afrontar el problema de la trata de personas. Y también es importante... Y se ha dicho y reconocido por los señores representantes mencionar que la intervención del Estado no se ha preparado a propósito de esta audiencia, sino que viene de varios años atrás. Y existen crecientes mecanismos e institucionalización de órganos para afrontar este problema. Y en donde también existe un importante componente de participación ciudadana, con lo cual. Algunas de las observaciones, eventualmente que no puedan ser respondidas en este momento por la limitación del tiempo y la complejidad de la materia, van a ser igualmente informados a la Secretaría Técnica de este grupo de trabajo multisectorial para que allí pueda atenderse en lo que será pertinente y posible de responder en un corto plazo. Dicho esto, se ha indicado también por los señores representantes que dentro de las medidas adoptadas por el Estado existe. Un área especializada en la Policía Nacional, en efecto, hay un departamento de investigación de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Existe una herramienta tecnológica para el registro de las denuncias y las investigaciones, que es el sistema RETA. Hay algunas observaciones sobre ese sistema, pero como cualquier mecanismo administrativo es perfectible. Y de hecho, ha sido muy útil en los últimos años para registrar las denuncias para determinar las diversas modalidades de la trata en sus variantes de explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, venta de niños o niñas, extracción o tráfico de órganos y otros delitos afines. Asimismo, también se ha mencionado, y es real, que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables interviene a través de tres mecanismos. La unidad de investigación tutelar cuando se trata de víctimas menores de edad el Programa Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, en especial a través de los centros de emergencia mujer, y últimamente a través de la instalación de centros de asistencia residenciales, pero donde, como se ha señalado, existen dificultades de operación por carencias presupuestales y logísticas, pero en donde, en paralelo, se viene trabajando la construcción de un nuevo modelo que no signifique la institucionalización de las personas víctimas de trata. Y también, aunque no lo han mencionado los señores representantes, en el Perú, desde hace varios años, se ha venido fortaleciendo tanto el marco normativo como el marco institucional. Y voy a dar, a manera de síntesis, un resumen de algunas de estas medidas. En cuanto a la tipificación penal, existe el delito de trata de personas en el Perú desde el año 2007. Y ha habido actualizaciones legislativas para mejorar esa tipificación penal. Con la ley 29.918 en el año 2012, en donde para sensibilizar al Estado se obliga que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior acudan cada año para dar cuenta del avance en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. O con la ley 30.251 del 20 de octubre de 2014 que modificó el artículo 153 del Código Penal para ajustarlo al protocolo de Palermo. Y entonces también se castigan acciones como la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción y la retención de las personas. E incluso recientemente un último ajuste normativo data del 6 de enero de este año, mediante el decreto legislativo número 1323 que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, norma en la cual se ha modificado el código penal, por ejemplo, previendo como tipo penal la explotación laboral en la modalidad de trabajo forzoso, o también la explotación laboral en la modalidad de esclavitud y servidumbre, y la explotación sexual, con lo cual el Perú se pone... En la línea de las obligaciones del convenio 129 de la OIT y los estándares establecidos por la Corte Interamericana, así como con lo que establece la Convención contra la Esclavitud de 1926 y la Convención Suplementaria de Abolición de la Esclavitud de 1956. Y en cuanto a la institucionalidad, además del grupo de trabajo multisectorial que se formó ya en el año 2004, se ha aprobado un reglamento de la ley 28950 que crea una comisión multisectorial de naturaleza permanente mediante decreto supremo 1-2006 del sector interior y que está conformado por diversos sectores del Estado peruano, tanto del poder ejecutivo, el poder judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y dos representantes de la sociedad civil, como la entidad Capital Humano y Social Alternativo que se encuentra también presente en esta mañana, y el Movimiento del Pozo como otro representante de la sociedad civil, entidades que fueron elegidas por votación, es decir, por un mecanismo democrático dentro de ese grupo de trabajo multisectorial. Con lo cual, el Estado entiende que es un avance importante y significativo. Asimismo, en el ámbito regional, en especial en la región de Madre de Dios, se creó mediante una ordenanza regional 12 del 2010, una comisión regional multisectorial permanente contra la trata de personas. Y, asimismo, se aprobó un plan regional contra la trata de personas del 2011 al 2016, que es justamente una de las observaciones que han planteado los señores representantes en el sentido que el Estado necesita extender en el país los mecanismos de acción locales y regionales. No obstante ello, también... Hay acciones de persecución del delito, eventualmente no en la envergadura que se necesitan, pero a través de la Policía Especializada y del Ministerio Público, que en mayor detalle, podría decir, estableció fiscalías especializadas en trata de personas y algunas fiscalías, además, especialmente en Madre de Dios. Y en coherencia con ello, también el Poder Judicial, mediante una resolución administrativa del año pasado, ha creado un juzgado penal unipersonal supraprovincial transitorio especializado en delitos de trata de personas, con competencia en todo el Distrito Judicial de Madre de Dios. Y asimismo se ha formado una sala penal de apelaciones, ambos en la provincia de Tambopata, con competencia supraprovincial en los delitos de trata de personas en el Distrito Judicial de Madre de Dios. Asimismo, existe una central telefónica en Lima con la línea 1818, en donde se pueden recoger denuncias, se da orientación y guía a las personas que lo requieran. Dicho esto, quisiera eventualmente ir concluyendo la intervención con algunas conclusiones quizá operativas en la línea de algunas de las inquietudes de los señores representantes, diciendo que el Estado peruano tiene una política que trata de ser integral para afrontar el fenómeno de la trata de personas se ha sumado a campañas internacionales, viene trabajando con los diversos gobiernos regionales. Y prácticamente en todos los gobiernos regionales existe algún mecanismo, algunos más adelantados, otros más embrionarios, para afrontar la, la cuestión de la trata de personas. Y en particular en Madre de Dios, que fue parte del sustento del pedido de esta audiencia, existía un plan regional contra la trata de personas que seguramente va a ser nuevamente actualizado para el siguiente periodo, así como está en elaboración un plan nacional de trata de personas del periodo 2017 al 2021, porque ha terminado el plan nacional de acción anterior. En cuanto al eje de persecución, el Estado ha adecuado su normativa de tipos penales al protocolo de Palermo, perfeccionando lo que se había iniciado ya en el año 2007. Ha mejorado su capacidad institucional, especializando a la Policía Nacional, al Ministerio Público y con una inicial medida del Poder Judicial, en especial en Madre de Dios. Seguramente es insuficiente, pero es algo efectivo que ya está en marcha. Y en el eje de protección, además de lo que se indicó de intervención del Ministerio de la Mujer, precisamente, a través del Centro de Emergencia Mujer y de la creación de un centro de atención residencial en el año 2015, ha atendido a 62 niños, niñas y adolescentes en Madre de Dios. El Ministerio de la Mujer, además, está trabajando un cambio de modelo de intervención para que la institucionalización, con algunas de las dificultades que han sido señaladas por los señores representantes, que son existentes, puedan ser superadas, de manera que ese modelo busque que la víctima no sea revictimizada, valga la redundancia, y que a su vez existan otros mecanismos como el asignarlos a ciertas familias para que la reconstrucción de su plan de vida pueda ser, digamos, una salida efectiva a la situación dramática en la que se encuentran. Asimismo, en lo que es la dotación de servicios de salud mental y de buscar articular dentro del Estado un conjunto de acciones intersectoriales. Es lo que podría decir. Y eventualmente, algunas de las inquietudes específicas que han señalado los señores representantes, por ejemplo, en cuanto a que no habrían albergues para atender a menores de edad varones, esto eventualmente no podría tener una respuesta concluyente. Obedece a que el mayor número de víctimas es de mujeres. Entonces, no es que haya un sesgo en discriminación de los varones, sino de que el número más alto de víctimas y de personas intervenidas y rescatadas es de mujeres. En segundo lugar, que eventualmente si hay una observación respecto a la estadística en los procesos judiciales, no ha sido posible todavía consolidar una estadística del abordamiento judicial de este delito, con lo cual el Estado en este instante no podría responder a la inquietud, pero el solo hecho de escuchar que algunos de los procesados son absueltos es parte también de las vicisitudes de la intervención de un Estado democrático en el juzgamiento de personas. Es decir, el Estado no está a favor de los tratantes de personas, pero obviamente tienen derechos, se les respetan sus garantías judiciales y será en un debido proceso que los magistrados establecerán las responsabilidades si cuentan con los medios probatorios para ello. Dicho sea de paso, hay que entender además que este tipo de delitos es de naturaleza compleja. La intervención policial y del Ministerio Público suponen serios trabajos de inteligencia porque se trata de redes, no se trata de capturar solo a una persona que no tiene eventualmente la mayor responsabilidad. Y en ese sentido, eventualmente debería matizarse o en todo caso se podría complementar la información respecto al grado de intervención en la persecución del delito y su efectividad. Eventualmente también observaciones como las de las limitaciones del sistema de registro RETA en la Policía Nacional del Perú. Son observaciones que pueden ser materia de perfección. Y en esa medida, el Estado no solo ha escuchado, sino que seguramente si hay una réplica o hay preguntas de los señores comisionados, estará presto a brindar la respuesta que corresponda en este instante o con posterioridad. Muchas gracias, señores comisionados. This. i must apologize um, to the state of peru. i should have mentioned the disaster um, which is going on with all the flooding. Um, when i served in the court with uh, um, president um, diego sayan, he told me quite clearly that there's never any rain in peru. and, and for years, the, you might not get a drop of rain. so i was shocked at, at the level of uh, the flooding. That's going on, and you do have our deepest sympathy. And we hope that um, this situation will be resolved. This just proves to us that we cannot rely on the old weather patterns because of what we human beings have done to the world. And we hope that those who are in very powerful countries w learn from what is happening and, and take actions, remedial actions. Because we're spoiling the world for the future. Um, with that, I will ask the rapporteur for children um, to, or, or should I ask you first? I don't know. Yeah. Are you you're, you're going to be? I think I'll, I'll, I'll ask. You're the rapporteur for Peru. Yes. Yes. Yeah. I'll ask the country okay. rapporteur first and then yes. <laughs> the, the rapporteur for children. Muito obrigado por la solicitação de esa audiencia audiência importante e o eh, consistente contenido das informações, da contestação do Estado de Perú. E se entende a la, la, la iniciativa da de, de presidenta Margaret porque o tema de trata sempre involucra niños. ninhos e as mulheres <laughs> também as duas relatoras temáticas, pero para mim também solo uma aclaração e um diálogo aproveitando que temos alguns minutos uh, que eram ahogados uh, ahorrados uh, a questão do chamado trabalho esclavo, eh, o forçoso, o trabalho análogo à escravidão. Porque em eh, meu país de origem, quando eu era ministro de Direitos Humanos, eu era o presidente de uma comissão nacional de erradicação de trabalho escravo e outras autoridades de meu governo, colegas, não lhe gustavam porque Brasil trabalhava o conceito de trabalho escravo e Brasil ha a empenhara a trabalhar por uma causa cá da comissão o caso José Pereira em que por uma solução amistosa o Brasil, o país se prontificou a criar uma política nacional de enfrentamento então sem en Brasil o tema de trata muitas vezes eh, se separa em duas ramas a rama de mulheres ninhas em para explotação sexual e outro problema incluso em Amazônia. Donde Brasil e Peru são vecinos, de las haciendas. E aí sim, sí, já há uma uh, Comissão Nacional, há eh, leis novas, por exemplo, que incluem eh, uma proposta de expropriação de terras tierras e haciendas onde se ubique a autoridade policial. Ubique Práticas de trabalhos forçosos, a lava, escravidão. Então, se me gostaria, como relator de Peru, para conhecer melhor o país, se pode informar algo também sobre a questão específica da trata quando involucra a questão da produção, de produção, eh, de tala de madeiras, ou, ou ganado, ou soja loqueia, porque, claro, que não é um tema mais importante que de meninos ou de mulheres. pero también es un tema que todavía no fue focalizado hoy. Por favor. Sí, muy bueno. buenos días. Y después, después. Sí, muy buenos días. Agradecer a los peticionarios y al ilustre Estado del Perú que en el día de hoy nos dan esta oportunidad de poder recibir una información directa. Eh, debo eh, agradecer al, al Estado del Perú eh, su, sus acciones dirigidas a atender de una manera integral la problemática de este delito, delito que tiene indiscutiblemente eh, una, una fuerza económica. Eh, que, eh, que impacta eh, en lo que representa las fases de prevención y también de persecución del delito, por, por, por lo, la fuerza que eh, eh, económicamente eh, genera. Yo voy a centrarme en el espacio que fue identificado la región que fue identificada como una región de un grave, una grave situación. madre de dios, cuando escuchamos el nombre decimos madre de dios para que eh, pueda realmente proteger lo que implica la vida, la vida, la integridad, el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de esa Región que identificamos precisamente eh, como eh, grupos excluidos, discriminación, pobreza, falta de acceso a, a, a los servicios básicos y, 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 y coloca particularmente a esa población como un, un foco de. de, de eh, de debilidad de, 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 de atención y mi, mi pregunta, mi, mi cuestionamiento para, para el estado del perú eh, en materia de lo que representa el sistema nacional de protección, de, de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que eh, precisamente garanticen eso, el desarrollo pleno de los niños y de las niñas. Eh, 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 la comisión en, en, en sus informes, como un mecanismo de, de monitoreo y de, de análisis, eh, en materia de lo que representa esta protección integral, cuando los niños necesitan una respuesta de su protección, para su protección. Y en el caso de eh, las consecuencias de este, de este delito, eh, la, la, la posibilidad de una restitución de los derechos, eh, debiendo primero identificar que el, el delito de, de trata tiene un impacto irreversible en la vida de los niños y las niñas. Y eso demanda indiscutiblemente el enfoque de, 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 de género, el interés superior del niño, una institucionalidad efectiva que, que, que funcione, que, que, que las leyes, las normas, los planes lo, lo, se lleven a la práctica, lo que planteaban los peticionarios. Si no tenemos un presupuesto que, que, que realmente eh, tome en consideración lo que esto realmente significa en prevenir, perseguir, juzgar, pero también en restituir los derechos. Entonces, eh, una preocupación en esa línea, porque la respuesta que pueden tener y que y se ha planteado aquí es institucionalizarlos. Sacarlos del núcleo familiar, eh, sacarlos del núcleo familiar, también la Comisión se ha pronunciado sobre eso. El Estado tiene una primera obligación de darle a la familia eh, lo, lo, los mecanismos eh, que, que, que le permitan asumir sus eh, funciones y que normalmente, como, como víctimas de este delito, eh, los factores, las causas, causas que son estructurales en materia de eh, pobreza y exclusión. Entonces, un sistema de protección que la respuesta es la institucionalización, bueno, yo estoy realmente impactada con la experiencia traumática que vivimos con Guatemala hace una semana atrás. Porque cuando las instituciones no tienen esta, eh, esta concepción de, de residencia, de, eh, sino de una sencillamente mantenerlos recluidos, eh, bueno, no cumplen estas, estos centros, los estándares y las consecuencias muchas veces pudieran ser también eh, eh, drásticas, eh, traumantes, traumáticas. Eh, irreversibles. Entonces, un poco mirar esa, esa, ese impacto que puede tener la respuesta que hoy es muy fácil sacar a la niña y, y meterla en, un, en, una, en una institución. Es decir, ¿Cómo garantizamos que la institución tenga una, una respuesta de integralidad de los derechos? Y concluyo, yo le digo a mis colegas que en estos temas me tienen que poner el, el timbre a mí también, eh, pero yo, yo quiero, yo quiero a, apuntar el tema de la especialización en la atención de este tipo de delitos y otros. Yo recuerdo una terrible, y lo digo con, con todo el respeto a las autoridades judiciales de, del estado del perú eh, eh, ve que me pasaron ya la, la, la máquina eh, una, una, una sentencia de la corte en la que la valoración que se hace de los elementos que integran el, el tipo penal aún con las reformas eh, del 2014 que se señala, eh, no, no hay una, una eh, identificación de, de la especialidad que el, 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 el hecho delictivo, cuando la víctima es un niño o una niña, hay condiciones particularísimas que debieron ser atendidas. Y yo. Eh, le pediría a, a, al Estado del Perú eh, una fortaleza en las respuestas de, eh, de capacitación permanente, continua, en la eh, atención de lo que representan precisamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, eh, que son realmente... Como, como nos hemos comprometido todos los países con la Convención de los Derechos del Niño, eh, es una atención prioritaria, es una atención especializada, es una atención que, deter, que está determinada por el interés superior del niño o niña, que no es más que garantizar su pleno... E integral desarrollo. ¿Por qué? Porque no es para el hombre o mujer del futuro, es el derecho del niño y la niña hoy a ser persona, el respeto a su dignidad y a sus derechos. Gracias. Um, I, and I'm very happy that Commissioner Vanoki uh, mentioned the dichotomy between the two types of human trafficking those for sexual purposes and those for pure labor purposes. Those trafficked for sexual reasons also are forced to work as sex workers. And so, you know, there's a cross, uh, a cross cutting thing there. Um, but we must not in any way or form um, belittle the seriousness of this. this is the fastest growing criminal enterprise. All, all the reports have shown the un reports and ours and so on. and because of that, if the state does not give sufficient budget to deal with it, the criminals will win hands down all the time. And because they have the money. They're, they're, they're making enormous sums from trafficking uh, in humankind. And I'm very pleased that the petitioners mentioned the situation of boys, too. The largest number of those um, trafficked are women and girls. But boys are increasing in numbers, too, especially the younger, the better for those pe um, um, pedophiles who are. <sighs> And uh, let's not get there. Yes, I would just get extremely mad and emotional. Yeah. Uh, we, 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 have to deal with, with these, this criminal enterprise, which is going is, is supposed to be exceeding um, um, trading in arms, dr the drug trade, and so on. And because there is a constant supply of 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 <laughs> what is called the commodity goods in the in the poor. People who are most vulnerable to trafficking. And one of the things the state must do is to treat with poverty so that they are not so vulnerable to be trafficked. And when they are trafficked and they are found, then you have to ensure that you provide the not only the psychological and, and physical. Sense of safety in them, but that you train them, give them ed further education and so on, and jobs, so that they can, they can mm. be able to look after themselves. Otherwise, they are vulnerable again, to be trafficked again. And we have had evidence of several instances when people are trafficked several times um, because a particular state does not provide the the, the but the wherewithal and protection necessary to to get them to stand on their feet. so it's, it's a matter of political will and curtailing some budget uh, somewhere in the state to put on this. otherwise you're going to have uh, a serious population this this is not was not only in my interest in it as the, the um, rapporteur for women, but it is indeed a, a concern. That when girl children are trafficked and become uh, um, victims of it, of sexual and even labour enforced slavery, uh, um, they grow up to be damaged women, and you don't want that in any state. We have enough problems with domestic violence and other sexual uh, um, violence within the state. For that, we have to con uh, suffer also. The serious consequences of being trafficked and not being properly helped. So, we need the political will for sufficient budgets to be provided um, to deal with this. Instance. I would now uh, stop there and ask, um, invite the petitioners and the state to to make um, closing addresses for four minutes, four minutes each. Eh, breve y rápidamente. Nosotros insistimos en que reconocemos eh, las, los esfuerzos del Estado para hacer frente a la trata eh, de personas. Pero de 2011, en que nos visitó una integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Madre de Dios precisamente, a la fecha, la situación permanece lamentablemente igual, si no peor. En segundo lugar, nosotros discutimos los límites de la política pública del Estado. En el tema de eh, su reacción frente a la trata de personas, principalmente niños, niñas y adolescentes, y su poco efecto en la protección y en la restitución de sus derechos, más aún en los casos en los que se trata de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a la comunidad LGTBI. En cualquier caso, más allá de discutir los límites de, de la respuesta del Estado, queremos señalar que sin presupuesto no hay política pública posible y efectiva, y este año el Estado ha asignado la mitad de lo que asignó el año pasado y en el 2016 asignó menos de la mitad de lo que de, determinó en el 2015 por lo tanto dónde está la buena intención la buena intención del Estado que reconocemos no se refleja en presupuesto ¿no? eh, y en cuanto a las sanciones efectivamente eh, eh, lamentablemente el año pasado conocimos en el Perú de una sentencia absurda atroz in, inaudita lamentablemente la semana pasada un juez, una jueza de la República del Perú, siguiendo el precedente Villestein, acaba de es, eh, expedir una sentencia en los mismos términos contrarios a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Perú. ¿no? Sabemos de la independencia del Poder Judicial, pero finalmente aquí quien debe responder es el Estado peruano. No, eh, no basta, eh, insisto, en las buenas intenciones, este, podemos oh, discutir los límites, pero. Lo que se requiere es, más allá de las buenas intenciones y de, del verso, acciones concretas, y estas se concretan en, en, en el presupuesto público. Gracias. Como CHS Alternativo, efectivamente eh, formamos parte de la comisión multisectorial y trabajamos conjuntamente con el Estado. De hecho, también para ayudar en la protección y asistencia a víctimas, como lo demuestra esta guía que me acompaña en este momento. Eh, pero también como CHS eh, somos auditores sociales y anualmente hacemos una intervención que trata justamente desde una perspectiva de la sociedad civil evaluar las, los alcances de la labor del Estado. Y en esa medida es que estamos el día de hoy acá. En relación al trabajo forzoso, hay que mencionar que eh, solamente... Eh, Recién este año es que se ha regulado el, el trabajo forzoso como un delito, ¿no? con la incorporación justamente o la aprobación justamente del, del, del decreto legislativo 1323. Antes no estaba sancionado y, de hecho, está generando todavía algunos niveles de preocupación en los propios operadores de justicia porque no saben cómo se va a relacionar esto con el delito eh, de trata de personas. Madre de Dios, es una realidad que no alcanzaría un minuto para explicar, por eso es que le vamos a dejar a los miembros de la mesa este video que se llama Se Necesitan Víctimas, donde en 18 minutos van a poder entender lo complejo de la situación de la trata de personas en esa región y sobre todo cómo se producen las rutas de explotación, porque la explotación no comienza en el sitio donde finalmente la niña es explotada sexualmente, sino desde el momento en que es captada. Eh, es importante también mencionar que en todo este, en todo este debate no solamente eh, quisiéramos referir lo que eh, CHS Alternativo y las organizaciones solicitantes planteamos. Nosotros quisiéramos también decir que las evaluaciones que hemos hecho están basados en un trabajo colaborativo con las víctimas. Eh, por eso es que tenemos una publicación que se llama Testimonio de Víctimas, que yo invito al Estado a revisar, que justamente es una evaluación desde la voz de las víctimas de cómo ellas perciben la situación de vulneración de sus derechos. ¿no? Y ponemos ese, esa publicación a disposición también de la Comisión Interamericana. Y finalmente quisiera decir que la, de los factores estructurales, señora presidenta, efectivamente eh, es una preocupación común. Nosotros creemos que si no se enfrentan esos esos factores estructurales, la situación va a continuar, la gravedad va a ser todavía mayor de la que hemos tratado de reflejar el día de hoy, y van a volver víctimas de trata de personas a la situación de la que en algún momento seguramente el Estado les ayudó, o peor aún, muchas van a hacer como en este momento se ha detectado. En colaboración con el Ministerio de, Público, eh, perdón, el Ministerio de Justicia y CHS, eh, van a hacer el tránsito de víctimas a victimarios. Y se van a convertir, como lo hizo Clara Quispe, en una víctima que puso su propio prostibar y comenzó a explotar a otras víctimas mujeres. Gracias. Señor presidente, solo para, para terminar, en 10 segundos: 16 evasiones, dos intentos de fuga. Dos conatos de motines, un suicidio y una violación en un periodo de 21 meses se evidencian el descontexto de las víctimas con el modelo de institucionalización en el Perú. Intentaré responder a algunas de las observaciones planteadas. Sin querer reducir la magnitud, complejidad y gravedad de la situación en Madre de Dios, lo que sí es bueno que conozca la comisión es que de acuerdo al registro de denuncias en el sistema RETA de la Policía Nacional del Perú, en el año 2011 hubo seis denuncias en esa zona y el año pasado 34 denuncias. Y entre el 2011 y el 2017, de un total de 1.916 denuncias en 23 regiones del Perú, 124 correspondieron a Madre de Dios, es decir, alrededor del 6.47% del total de denuncias existentes en el Perú. Asimismo, en cuanto al número de víctimas, entre el 2011 y el 2017, según la Policía Nacional, se registraron 7.798 víctimas, de las cuales 345 provienen de Madre de Dios. Esto quiere decir que el problema de la trata en el Perú es muy grande. Y además sabemos que dar una estadística no quita en nada la entidad del drama personal y familiar que sufre cada una de las víctimas. Entonces, no se trata acá de perder la noción del drama por las magnitudes, pero sí decir que eventualmente lo que afronta el Perú es muy grande, muy grave. De otro lado, no puedo dar una confirmación oficial porque no está el secretario técnico del grupo de trabajo multisectorial, pero el Estado puede decir que está trabajando una medida muy importante para resolver la reducción presupuestal muy alta que es cierto que se ha producido. Pero esto no es algo inevitable. Y a través del propio grupo de trabajo permanente se alcanzarán las propuestas a cada una de las entidades públicas y dentro de las leyes peruanas, el primer semestre del año es aquel en que se elabora la propuesta para el año siguiente. E incluso no puedo asegurar, porque no depende del Procurador ni del Ministerio de Justicia, un cambio en las prioridades del Congreso. Eso pasa por una ley del Parlamento peruano, en donde además en este periodo el Gobierno no tiene mayoría. Sin embargo, también pueden haber ajustes presupuestales de acuerdo a normas internas durante el propio año. Es verdad también que la situación de los desastres naturales van a generar cambios importantes por necesidad. Aún así... A partir de esta audiencia y del trabajo que se viene haciendo de manera sostenida, posiblemente el Estado va a insistir en mejores decisiones en el ámbito presupuestal para que justamente esta buena voluntad que todos reconocen no quede solamente en eso. Finalmente, en cuanto al modelo de intervención en los centros de atención residenciales, lo que hay que decir es que el Ministerio de la Mujer ha venido implantando progresivamente la atención tanto a través de las unidades de investigación tutelar, tanto a través de los centros de emergencia mujer y a través del centro de atención residencial, CAR. Y hay uno en Madre de Dios que tiene apenas dos años. Pero se ha reconocido que el modelo de institucionalización tiene muchas carencias y ya se tomó la decisión de revisarlo. Es decir, ese no va a ser el modelo ni la ruta que va a seguir el Perú para buscar la recuperación de las víctimas de trata. Y es un mensaje que sí el Estado desea compartir a la Comisión para que no se piense que, además de las observaciones hechas y las limitaciones existentes, se insiste en un modelo que ya es conocido, no va a rendir el fruto buscado de la recuperación de las víctimas y su reinserción en la familia, en la comunidad y en el país. Es lo que podría decir y eventualmente con posterioridad se podrá alcanzar información escrita a la Comisión para complementar. Que han gracias. You can use up a minute and 12 seconds, which they used up. If you if you have something further to say, Do, are you finished? Thank you very much. Um, I, I you, you want to. I call on my sister commissioner, who wishes to ask for some information. Solo, solo una petición de, de la información, igual al Estado, eh, que se nos proporcione toda la información que se tiene eh, de, de los eh, avances, pero particularmente me interesa tener eh, eh, la, la última sentencia que parece tener eh, tomándose como precedente la, la, la que cuestioné previamente. Por favor, para hacérnosla llegar... Uh, can I just say this, and I particularly I wish to um, bring this to the attention of the state, um, that yesterday we had a hearing of, from um, a group of, of sex sex workers in in the region, and one of the things they made and highlighted was the fact that. Uh, sometimes the police, the security forces, confuse um, trafficking with sex, legitimate, autonomous sex work. Uh, uh, um, and they, of all people, know and can assist the police where the traffickers are keeping their victims. And they are not asked by the police. So, I w I'm just mentioning this to you so that the state can pass this information on to the proper agency there. That the police should ask for assistance from sex workers, not harass them and criminalize them, but to help get information so that you can meet and, and save a lot of victims because they hear more about what is going on in that regard so with that said, i thank um, the state, i thank the petitioners and the audience who are here today for listening to this matter and this hearing is at an end. thank you. 15 15. 15. <laughs> 15. Um, i think we start at... yes.